Muy bien, aquí me encuentro una vez más con otro testimonio. Acá estoy con Francisco y él tiene una historia para contar. Señor Francisco, ¿cómo era su vida antes y qué fue lo que aconteció para que su vida cambie? Pues una noche yo estaba mirando la televisión, me quedé dormido, pero la televisión la dejé prendida y miré ya los testimonios que estaban pasando en la Iglesia Universal, y yo hablé y les dije que quería venir aquí a la iglesia porque estaba mal de la próstata. ¿Cuáles eran sus problemas? No podía dormir, me tenía que levantar cada 2 horas al baño diario, en el día y en la noche, y no podía dormir. Había problema entonces de próstata. Sí. ¿Qué más estaba pasando en su vida? Pues tenía mucho estrés, tenía también cuando comía me quedaba hinchado y no iba al baño hasta después de 2 o 3 días. ¿Usted intentó, por ejemplo, acudir médico, tomar un medicamento, hacer algo para intentar salir de eso antes de concurrir a la iglesia? Sí. Fui al doctor, pero nomás decían que tenía yo alto colesterol. Y nomás, pues hacía dieta, me daban una dieta y la comía, pero no había resultados. Y igual. Y ahí usted miró la televisión, de repente, igual como esta persona se está mirando ahora, y tomó la decisión, se acercó a la iglesia. ¿Cuál fue el primer día que usted vino? El primer día fue un viernes. Ya vine y ya usted oró por mí, y desde esa noche ya pude dormir. ¿Primera noche ya pude dormir? Noche, sí. Sí. ¿Y su colesterol, su próstata, su estómago, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya estoy bien, ya no tengo nada de eso. Ya puedo dormir mis 8 horas corriditas y ya no tengo estrés, nada. Ni peso en la espalda. ¿Que también tenía un peso en la espalda? Sí. Y ya se me quitó todo. Y ahora ya estoy bien. ¿Y la próstata? También está bien, porque ya no voy al baño. Nada más normal. Curado. ¿Valió la pena? Claro que sí. Señor Francisco, ¿qué usted tiene que decirle a esa persona que de repente nos está mirando, ya miró testimonios como usted miró, pero todavía no tomó esa actitud de venir? ¿Qué consejo usted da? Que vengan a la iglesia para que sean curados de cualquier mal que tengan. ¿Cuánto usted tuvo que pagar? Nada. ¿Gratis? Gratis, sí. Usted ve, mi amigo. De repente usted está con miedo, ¿será que me van a cobrar? ¿Será? No, usted no tiene que traer dinero. Usted tiene que venir, traer su problema, que acá le vamos a ayudar. Porque Dios, la única cosa que Él quiere es que usted traiga su problema. Cuando usted llegue, como aconteció con Francisco, hoy está curado de próstata, curado de su estómago, del peso en la espalda, ya duerme bien. Así también va a acontecer un milagro en su vida. Dios le bendiga.